preparados, Lee? ¿Preparados, Lee? Entramos en... Lick, entramos en 3, 2, 1. Estamos al aire. Vamos a ¿por qué no tengo esto? Yo soy egresada de la maestría en matemáticas. Ahorita estoy en proceso de titulación, pero bueno, ya he terminado todo lo referente a clases y demás. Solamente pues es hacer la tesis, el título, y pues en eso estamos. Yo soy de Comitán, pero pues hace más de 10 años me vine a Tuxtla. Mi mamá es de acá, entonces nos venimos para acá cuando yo estaba por iniciar la prepa. Entonces pues prácticamente ya mi vida está mitad Comitán, mitad Tuxtla, entonces pues sí, yo me siento también muy de acá. Tu amor dividido en dos. Claro, no, sí, son lugares hermosos ambos. Una historia muy bonita, culturalmente hablando, es muy, muy bonita cualquiera de los dos lugares.
Pues a mí me gustó escribir desde siempre. Yo le echo la culpa a mi mamá porque a mi mamá le gusta mucho la poesía, le gusta declamar. Era muy jovencita. Entonces, pues en la casa siempre habían libros de poesía, ¿no? Entonces a mí me encantaba ir al librero, agarrarme un libro por ahí de poesía y pues empezar a leerlo, a recitarlo, y de un momento a otro dije, bueno, pues si estas personas escriben, ¿por qué yo no? Y entonces empecé a intentarlo. Esa es una actitud, ¿no?, positiva. Claro, sí, claro. Que si sí. Ellos pueden, todos podemos. Claro que sí. ¿No? Y yo en mi mente de niña decía, sí, eso. Imagínate. Claro, sí, no sabía querer es que poder. Me estaba metiendo tampoco. Pero pues ahí le fue agarrando el gusto a todo esto. Entonces, pues empecé a escribir, pero realmente nadie sabía que yo escribía. Yo empecé pues desde muy, muy chiquita a hacer ese tipo de cosas. Pero como no se lo mostraba a nadie, pues nadie sabía que yo hacía esto. Cuando entro a la prepa, tomo un taller de creación literaria con la maestra Marta Favela. Y ella me dice, bueno, pues ¿por qué no lo enseñas, no? O sea, está bien, hazlo, pero pues que la gente sepa, ¿no? Entonces, gracias a eso yo empecé a divulgar, bueno, lo que hacía. Y llega el momento en el que conozco a Luis Eugenio. Así, saludos, amigo. Luis Eugenio, un besote para ti. Sí, besitos. Enorme. Conozco a Luis Eugenio y en ese momento, pues conectamos muy bonito, hicimos una amistad. Y me dice, bueno, ¿por qué no conoces a más personas del medio? ¿No? Yo conozco, te puedo ayudar a que conozcas a más personas. Y me empieza a invitar a eventos de la Asociación de Escritores en aquel momento. Estaba de presidente Gerardo, licenciado Gerardo. Sí, Gerardo. Gerardo, saludos, Gerardo. Saludos, espero Gerardo. Que estés bien, Gerardo. Y ya en ese momento, pues conociendo a Gerardo, las hace plenamente. Entonces, sí, el amor en general para mí es mi musa, digamos. Qué bien, qué bonito. Y Donet, ¿qué nos puede decir del amor y cómo inicia en lo que realizas? ¿Nos puedes compartir para todos qué es lo que en lo que tú te enfocas, cuál es tu pasión? El amor es algo muy complejo y creo que cada quien tiene su perspectiva y también la manera de sobrellevarlo. Entonces, el amor es un sentimiento y al mismo tiempo es muchas cosas. Y también se puede adoptar como una musa. Entonces, principalmente como al ser un sentimiento, crea, vale la redundancia, sensaciones positivas. Y considero también que es algo muy padre. Entonces, como lo dice también Mariela, inspira y tiene también la capacidad, en este caso de nosotros como creadores, de inspirarnos a crear. Y lo que tú transmites con él puede llegar a ser más perceptivo en las personas. Donet, ¿y qué te hizo a ti? ¿Qué te motivó a dibujar? O sea, ¿lo traes ya por de sangre? O sea, ¿ya lo traes por sí desde niño? ¿O algo te motivó a pintar? ¿O qué pasó? Bueno,
Dibujo desde siempre, como cada niño agarra los crayones y empieza a rayotear. Pero de repente empezó desde mi casa, como a la educación, con mi papá, el viejo, como le digo yo, pinta. Pero él es más a lo botánico, pinta también bodegones y naturaleza muerta. Entonces yo lo veía pintar, yo lo veía dibujar, traía los cuadros y eran... son cuadros bastante grandes, entonces eso también me inspiraba. Y de repente un día le dije, viejo, dibújame una caricatura. Es un personaje de una caricatura. Quiero que me lo dibujes. Y me dijo, sí, claro. Lo bueno que no me dijo que no, pero no le salió como al menos yo lo esperaba en aquel momento. Y dije, ah, bueno, a lo mejor está cansado. Ya pasó el tiempo y le pedí otro. Y volvió a pasar lo mismo. Y agarré ese dibujo y decidí mejorarlo. Y tanta fue mis ganas de hacerlo que quedó bien. Y a partir de ese momento fue un boom para mí. Entonces empecé a dibujar por mi cuenta. Y siempre lo digo, mi primer dibujo formal fue un Scooby-Doo. Ese Scooby-Doo también tuvo un impacto muy, muy importante para mí. Bien. Y también tengo dos mamás, y una de ellas también dibuja, pero ella hace más como a lo diseño gráfico y arquitectura. Arquitectura. O sea que, muy bien. Te interrumpo un tantito, o sea que en la familia es muy importante los papás, ¿no? Porque aquí con Mariel fue tu mamá. Mami, sí. Doña Chepita, saludos Doña Chepita, y aquí fue tu inspiración, tu papi, ¿cómo se llama tu papi? Abel Osorio, Crisóstomo. Abel Osorio, saludos Don Abel también, felicidades porque han sido parte fundamental en la inspiración de sus hijos, ambos en sus ramos, y felicidades. Entonces, ilustras, haces ilustraciones. Sí, me considero más un ilustrador y un dibujante más que un artista. Sin embargo, también en mi trabajo está el toque artístico. Entonces, también, no me va a dejar mentir usted y también no vas a dejar mentir, que la ilustración es un poquito más objetiva. Así es. Entonces, normalmente las ilustraciones las encontramos en diarios, en poemas, en libros, entonces, pero tiene eso artístico. No digo que una cosa es más que otra, es el complemento, porque a pesar de que es una ilustración y tiende a ser objetivo, da el toque artístico. No es como si lo sacaras de algo que ves y, ah, esto me provoca esto. Uh-huh. Entonces, considero que es algo padrísimo y creo que sí, que me considero más un... Qué bien. Un dibujante. Qué bien. Oh, María, ¿a qué edad empiezas en sí a escribir? ¿A qué edad? Uy, yo creo que empecé a escribir en mi libreta y demás aproximadamente a los 9 años. Pero realmente desde que tengo memoria de escribir. ¿Y te acuerdas de algún versito así chiquito o algo que hayas escrito? De las primeras cosas que escribí. Ajá. Yo en particular no me acuerdo, pero mi mamá tiene una anécdota, que seguramente... A ver, cuéntala, cuéntala. Que en algún momento yo estaba muy, muy, muy chiquita, apenas empezaba a escribir bien, como 7 años más o menos, escribí un cuento. De lo único que tengo noción es que era un cuento sobre un osito que... pues no sé, estaba en el campo y algo así, el osito. Entonces yo lo escribo, se lo doy a mi mamá que lo lea, pues me dice, ah, pues está bonito, ¿no? Y lo guarda, ¿no? Pues bueno. Pero tiempo después me pregunta, bueno, ¿de dónde sacaste ese cuento, no? O sea, ¿de dónde te lo copiaste o qué hiciste? Y así de, pues es que no lo copié, yo lo hice, ese es mi cuento del osito. Entonces pues mi mamá dice, bueno, ¿cómo es que estás escribiendo, no? O sea, así de chiquita y demás, pero desgraciadamente el cuento de Rosito se perdió. Entonces mi mamá tiene como... En general se pierden los trabajos cuando sí, uno de pequeñitos, sí, sí, pero... Sí, entonces, pues sí, yo escribía desde... Pero eso, yo veo muchos trabajos que ahora tienes ahí, claro, que veo... ¿Nos puedes leer alguno? ¿Puedes mencionar en donde estás tus obras de poética? Sí, estoy antologada en varias antologías de la Asociación de Escritores, sobre todo en esas, en algunas de Coneculta, en Grito de Mujer, en alguna
en alguna versión, en la revista Duvalier. Ahorita traía para leerles. A ver. Esta es de la asociación, una antología de la asociación que se llama Al otro lado del sendero. Les comparto Tila. El veneno de la noche me consume. Torna al sueño una utopía. Incólume recuerdo de tus manos, apresa mi calma y me hace tuya. Divago, entre risas y llanto, me encuentro entre el amor y la desdicha. Hasta que la flor que planta Morfeo se apiada de mi cuerpo, me abraza en su fragancia para olvidar todo. ¡Bravo! ¡Qué bello! Escribe con el alma. Siempre que veo que lo que escribe Mariel y como ella lo transmite a la gente, al espectador, siento que escribe desde el alma. Exactamente. Sí, muchas felicidades, Mariel. También aquí vemos unos cuadros tuyos, ¿verdad, Donet? Así es. ¿Sí nos los podrías enseñar? Está de este lado es la... Sí, es... normalmente aquí en Tuxtla siempre la conocen como la cabeza maya, pero es el Ripacán. Y aquí Jaime Sabines, gran escritor, el poeta mayor. Entonces, lo que yo les decía de la ilustración, tiene su toque artístico. Afortunadamente no es una copia. Entonces, o una fotografía. Entonces, se puede notar la diferencia, ¿no? A pesar de que es una imagen y trato de alguna manera de ser lo más fiel posible, le meto toques diferentes. Sí, entonces, es eso. Creo que la ilustración tiene muchas variables que el conjunto, como les vuelvo a repetir, hace que sea algo... En la ilustración usan alguna técnica, así como los pintores o claro, yo por ejemplo manejo mucho más a lo gráfico, técnicas secas. Sabemos que carboncillo, gis pastel, grafito, bolígrafo incluso, pero los ilustradores no necesariamente son así. Hay técnica mixta, de repente te sale uno con pintura o con óleo a pesar de que lo hizo con lápiz. Y aparte también está lo más contemporáneo, que es la ilustración digital. Entonces, para ello creo que también se requiere un esfuerzo, porque también tienes que saber mucho de tecnología. ¿Cuál es el que más trabajas tú o el que más te gusta? Lo tradicional. Lo tradicional. Así es la técnica. Mientras platicamos, ¿por qué no nos hacen favor, a ver, allá en cabina, que nos pasen todos los cuadros que nos trajo acá Donet? Porque mientras platicamos, ha hecho el trabajo de varios personajes del medio cultural de Chiapas. ¿Nos puedes mencionar algunos de los trabajos que has hecho? Sí, claro. Igual no me va a mentir usted, grandes amigos como es Marco Antonio Rescozuar, José Luis Castro Aguilar, Jorge Eber también González, y creo que Víctor Hugo. Sí, claro. También Víctor Hugo, tenemos ahí a César Gandhi, que es un cantante trolo y también muy reconocido aquí en Chiapas. Y creo que es eso, creo que también trato de alguna manera volverlos ilustres a las personas que tienen un impacto sociocultural aquí en Chiapas, para que el trabajo que realizan junto con el mío trascienda. Entonces creo que es eso, creo que puede ser. Perfecto, qué bien, ¿no? Qué bonito es de que se vean esos retoños de nuestros padres, que de una u otra manera, a base de su ejemplo, nos enseñaron, ¿sí? Y eso hace que nos contagien y sigamos realizando lo que a ellos les gusta, ¿no? Es lo que está sucediendo con ustedes, tú con tu mami, que ella le gusta... Y que la apoya en todo. Yo veo a tu mami por todos lados, así que anda contigo, bien linda. Un beso para ella, un saludo para ella. Y aquí también, pues, imaginas, tu mami, según me estabas contando hace rato, de que ella siempre te está apoyando para ir a dejar los regalos y todo eso, ¿no? O sea, qué bonito, qué bonito. A ver... ¿tienes otro poema por ahí? Un poemario, ¿no, María? Sí, que es tuyo. Este poemario lo publiqué en el 2017 por Historia y Herencia Mexicana.
Entonces, igual y les comparto de aquí algo. A ver, ponlo así para que lo vean las cámaras. ¿Cómo se titula tu poemario? Ok, se llama Afonía. Afonía, sí. Sí, este ya es todo mío. Así es, felicidades, porque ya es un una creación totalmente de Mariel. Ay, qué bueno, felicidades. Felicidades, Mariel. Bueno, de aquí les puedo compartir Mariposa de Mayo. ¿Qué sabe él sobre la mariposa de mayo? Que se posa sobre las flores, que rumoran sobre ella cuando el sol se va ocultando. ¿Qué sabe él si viaja sola o acompañada? Si es feliz o durante el camino le han roto un ala. Antes conocía él de ella todo, su destino y lo que a su paso dejaba. Han pasado días, que tal vez ahora son años, desde que él la perdió aquella mañana. ¿Qué sabe él sobre la mariposa de mayo? Hoy, él no sabe nada. Excelente, Mariel, muy bonito. Tengo una duda, Mariel. Dime. ¿Por qué Afonía? ¿Qué quisiste decirnos con esa? Darle ese nombre a tu poemario. El nombre de Afonía viene por muchas razones. Bueno, por dos en particular. Una, por lo que yo les comentaba al inicio. Que yo comencé a escribir, pero a mí me daba muchísima pena decirle al mundo, saben qué escribo y esto es lo que escribo. Entonces, al tener un poemario, pues fue una manera para mí de decirle al mundo, saben qué, sí, lo hago y esto es todo lo que he estado callando todo este tiempo, ¿no? Porque de hecho el poemario, son poemas que ni siquiera son del 2017, del momento en que lo publiqué. Son poemas que vienen desde mucho tiempo atrás, que después pues, me puse a corregir, que me puse a mejorar y dije, bueno, aquí van a estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, Afonía era un nombre que iba acorde a lo que estaba sintiendo en ese momento. Y por otro lado, el contenido también me llevaba a ese nombre. Si uno lee el libro de principio a fin, en realidad empieza a narrar una historia de amor donde empieza todo muy bonito, el amor de ilusiones y demás, y termina con una tragedia de sabes qué, ya no te puedo ni ver, te odio y no quiero nada de ti, ¿no? De hecho, pues el último poema que viene en el poemario lleva el título de Afonía. Entonces, ese fue el otro. Afonía, son situaciones, palabras, vivencias, que como dice, aquí está la ilustración que la tenemos acá y no la podemos sacar y ya la aguantamos y ya quiere explotar en cualquier momento, lo saco. Y lo sacó Mariel. Hasta que lo sacó. Felicidades, Mariel. Bueno, vamos a hablar también un poquito de no tanto del talento ahorita, ya hablamos del talento, ya hablamos de lo que hicieron, ¿verdad? Lo que han hecho o lo que piensan, lo que están por hacer, pero también nos interesa lo personal, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, sería tiene bueno, mucho, ¿verdad? Que decirnos Don Ed de Tonalá. Sí, de Tonalá. Y de sus amores. Sí, de esos amores que tiene. Acuérdense que acá no lo escucha nadie. ¿Sí? Ni lo ve nadie. Hay alguien que te esté apasionando y te esté echando así eso. Porque no me van a dejar mentir ustedes. Cuando nosotros hacemos algo y nos echan porras y nos están motivando, con más ganas lo hacemos. ¿O no es así? Claro. ¿Sí? Así es. ¿Tienes alguien tú? Sí, claro. Hablando de eso, llevo actualmente una relación desde hace 2 años. Estoy feliz y normalmente también, como pasa con los artistas o ilustradores, la quieres dibujar a cada rato. ¿Te acuerdas de ella en el metro, en el bus, en la escuela, en todos los lados que estés? Siempre te van a venir a la mente. Y en nuestro caso, inspira también. Creo que también es algo interesante en ese aspecto, porque siento que la musa, la cuestión de la musa, ahí cae, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí. Puedes tener, porque la musa es más que algo o alguien, es un concepto. Entonces, sí, también mi musa inspiradora, ya como alguien,
es mi... Tiene nombre. Así es, tiene nombre. Muchas gracias, así es. ¿Qué es lo que más te gusta ilustrar? ¿Perdón, rostros o qué otra cosa? Sí, así es. Tengo mucha curiosidad por la anatomía humana. Qué bien. Y la fisonomía de las personas. ¿Has hecho algún dibujo de desnudo? Sí, más en la escuela. Nos ponen... Es muy difícil. Muy difícil tanto para los creadores como para el modelo en sí, sea hombre o mujer, porque requiere mucho talento a la hora de posar también, mucho esfuerzo, porque no te puedes mover, los descansos y así. Entonces a mí en ese aspecto me impacta, porque como les digo, siempre trato de ver las cosas, aparte de manera subjetiva, también objetiva. Entonces también en ese aspecto, en los desnudos, el artista o el ilustrador o el creador tiene que estar entrenado también de manera mental para no verlo con morbo. Entonces sí he hecho bastantes, principalmente en la escuela. Personal casi no, pero en la escuela me ponen a hacer bastantes. Entonces, sí. ¿Hay algunos saludos por ahí, Fernando? Sí, de Alonso López, muy bonito programa, ya extrañábamos Cóctel Cultural. Gracias, saludos a Alonso. De Cristo Moreno, espero cada viernes para ver este programa junto a mi familia y divertirnos juntos. Gracias. De Sara Maldonado, me encanta escuchar esos versos llenos de sentimientos. Gracias. Matías Córdoba, excelente programa, qué padre escuchar esas palabras de tan grandes personajes. Mi mamá feliz al ver sus programas. Gracias, saludos a su mami. Gracias a todos. Pues no sé si tengan algo, cómo les pareció el programa, cómo se sintieron. Ustedes digan, porque eso nos va a ayudar a nosotros para continuar y este programa mejorarlo si en algo estamos fallando. Que nos lo digan, ¿cómo te sentiste? Ah, no, yo me sentí muy a gusto, muy en familia. Les decía antesito de iniciar que es un lugar muy acogedor. Y pues en verdad yo venía así súper apurada y de que no encontraba el lugar, y llegando aquí como que dije, ay, qué bonito. Pero me falta algo. Sí, a ver. Porque aquí le preguntaste a Donet si tenía un muso con no, una musa es con que nombre. Yo ya se lo pregunté. Falta, pues, ya se lo pregunté a ella, me dijo que el amor. Pero como sí, está mal, no pues tiene nombre. No quiero entrar más en detalles. Entrar en detalles, siempre hay que respetar a la dama, ¿no? Sí. No, y luego a la mejor... He sabido por todos que Alan, sí tengo pareja y sí. ¿Tienes pareja? Sí, claro. Llevamos más de 5 años juntos. Mira. Sí, ya creo que casi todos en el medio lo conocen. Se llama Eduardo y pues sí, nos conocimos en la universidad y... Seguimos. Ah, pues qué bien. Pues yo quería respetar, ¿verdad? Sí, porque no te preocupes. No, pero dijiste que ella sacar los trapitos. Vamos a sacar. Y Donet también no nos platicó antes de que se termine el programa. Ella es maestra de matemáticas, ¿no? Tiene la maestría de matemáticas. ¿Y tú qué estudias? ¿Estás en la universidad? Sí, actualmente estudio en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en UNICACH, en la Facultad de Artes. Estudio artes visuales. Actualmente curso el séptimo semestre y poco a poco avanzando, poco a poco. Ah, felicidad. Y si los quieren contactar, ¿a qué? Me ganaste la pregunta. Sí, no se vale. ¿Dónde los contactan? De manera más personal con mi número de celular, pero en redes estoy como Donet Osorio López en Facebook y Donet Art en Instagram. En Instagram también te encuentran. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. En mi caso, yo soy malísima contestando el celular, así que la mejor manera de contactarme es en Facebook. Me encuentran como Mariela Armendáriz y en Instagram igual. Así, de la misma manera. Muy bien. Armendáriz. ¿Y hay así rumores de boda? ¿Todavía no? No, ahorita todavía no, porque estamos terminando la maestría y pues tenemos planes para ver qué sigue, si hacemos el doctorado, si no, en qué nos metemos. Entonces, ya teniendo claro todo eso, entonces, bueno, ya después nos ponemos a pensar en felicidad. Felicidad. ¿Y tienen algún proyecto en puerta que lo quieran compartir? No sé si... Pues, en mi caso, se anda cocinando por ahí otro librito. Excelente. Pero bueno, todavía le falta un poquito y todo el proceso que lleva de las correcciones.
emociones y demás, pues se lleva un poquito de tiempo, pero sí, ya está prácticamente. Qué bueno, ya está viendo los ingredientes. ¿Y tú tienes algún proyecto en puerta? Proyectos a corto plazo, a lo mejor, y no, tengo uno, sí, así es, pero... ¿A largo plazo? A largo plazo creo que sí se pueden dar algunos que encantados de... Muy bien, eso es bueno, que se tenga proyectos. Y recuerde, hay que cuidarnos, ¿sí? Todos los proyectos se pueden lograr, pero cuidándonos también, porque usen cubreboca, por favor. Cuídense, utilicen el gel antibacterial. Y digamos salud, porque ya nos están diciendo, ya terminó el tiempo. Y felicidades, porque son jóvenes muy talentosos. Es un placer tenerlos en el programa. Recuerden, ahí pueden contactarlos para los dibujos, y a Mariel también. Sí. A ver, digamos salud, porque ya se está terminando el tiempo. Salud. Nos vemos el próximo viernes. Esperamos el próximo viernes. Gracias. Salud. Gracias. Ya me lo voy a tomar. La foto.